Los Losers. Losers Final. Tenemos al Joker de Radio OVNI contra la Palutena de Pineda. Y aquí vamos. Empezamos en Pokémon Stadium. Un poco de proyectiles a ambos jugadores. Metiendo proyectiles antes de lanzarse a meter daño cuerpo a cuerpo. Buscando, buscando, buscando. Y siguen. Sigue el bailoteo del juego neutral. 47% ya. 15% en Joker. Joker con esta ventaja. Con una tranquilidad que se ve. Tengo todo el tiempo del mundo. Tengo 6 minutos y 30 segundos para divertirme. Para hacer el daño. Para tomar los stocks. Y aquí está. Ya se ve reflejado el 78%. Sin embargo, esta entrada de Pineda sorpresiva ya lo llevó a 45. Cuidado ahí con el Spike de Pineda. Tratando de sorprender a Radio OVNI. Viene el Down Smash tratando también de impactar a Palutena. Y el rayo de luz reveladora pasa por un lado de Arsen, de Joker. Viene el Grab. Lo lanza hacia fuera del escenario. Pero no concreta nada más. A ver si sale con Backer. Pero no. Solo le roza ahí las alas de Arsen. Arsen dice: sí, este es mi momento. Aquí es cuando puedo tomar el stock. Dash Attack. No le alcanza a tomar el stock. Regresando. Uy, la última gota de Arsen. Parecía que le pegaba. Back throw. Pineda tratando de poner las condiciones del juego en este momento. Tratando de tomarlo con ese back throw y lanzarlo hacia fuera. Muy bien, Radio OVNI con ese two frame. Interrumpiendo el recovery de Pineda. Viene el dash attack. Quitándose a Joker de encima. Dice: no, la presión la pongo yo. Ambos jugadores ya con porcentajes bastante rojos, más allá de 125% cada uno. Uy, y ya cada interacción es causa de tensión aquí, de emociones, emociones fuertes. Uy, parecía que le daba con el backer. Viene ahí un poco de proyectiles para meterle un poco de hielo, un poco de tranquilidad, no perder la calma. Viene el off-throw. Es, wow. Increíble, Radio OVNI define este primer stock con un throw. Y ahora viene Palutena, moviéndose, tal vez un dash attack. Aquí lo tenemos. Arsen ya está aquí. Venía el Spike. No, ¿cuál Spike? Venía el Gimp con el Nair fuera del escenario. Similar a lo que vimos con el Terry de Zenkai hace una semana, interrumpiéndolo en el aire. Viene. Cada jugador otra vez con dos vidas. Buscando las oportunidades. Aquí Radio OVNI encuentra ya diferentes entradas para que se resumen en un 40 y 51% de daño en Pineda. Pineda no ha podido tocar al Joker de Radio OVNI. Buscando. Se alejan momentáneamente. Toman un poco de aire y regresan otra vez al centro de Pokémon Stadium. Se suben a las plataformas. Sabe que no puede perder la calma. Que debe entrar con mucha inteligencia, sabiendo que si entra ya sabe qué tiene que hacer en el siguiente movimiento. Y aquí lo tenemos ahora Joker, con Arsen tratando de meter un daño severo o definir el stock, ya 108% para Lutena. Si le da con un golpe smash, se nos va. Uy, el counter. Muy bien, Pineda aguanta. Viene el down tilt. Y alcanza tratando de tomar a Joker entre sus manos, recibe un golpe de Joker y pierde su segundo stock. Viene Pineda con el dash attack, tratando de ya tomar el stock lo antes posible. Ahí, cuidando el recovery. El trade ahí, 17% en Palutena. Todavía no se ve tan complicado para Pineda, sin embargo, Radio OVNI poco a poco toma la ventaja. Hace valer ese stock que tiene de más, dándole esa confianza para arriesgarse un poco más. Ser un poco más. Proponer más cosas. Cuidado ahí. Pineda, 77% ya. Dash attack y no se nos alcanza a ir. Excelente, muy bien. Krauser ya tiene Arsen. Pineda intenta limpiarlo, no lo logra, pero el Packer impacta a Joker cuando llega al escenario. 77%. Pineda intentando. Radio OVNI se zafa de esos dos nerfs, de esos intentos de combo ahí. Muy, muy, muy paciente. Uy, venía el Spike, baja demasiado, alcanza a regresar. Y Radio OVNI tranquilamente lo espera con una serie de backers. El cancel ahí en la plataforma le permite respirar un poco a Pineda. Uy,
Radio Omni se desespera un poquito soltando un forward smash. Y aquí va. Ahora con Arsen. Un poco más de poder para tomar el stock. 102%. Recordemos que hace un momento hubo un pequeño trade ahí de backer a backer. Y un up smash out of shield. Bien el dash attack. Y le alcanza para tomar el primer juego. Radio Omnis lleva este primer juego con su Joker. Respirando un poco después de esta batalla bastante apretada. Muy pacientes los dos jugadores. También Pineda concentrándose. Y regresamos a la acción. Aquí están. Vienen, bailotean otra vez en Pokémon Stadium. Les encanta este escenario. Y aquí vemos a Palutena. El primer nerf y no alcanza a conectar el segundo. Viene buscando las oportunidades. Aquí viene, aquí está. Sin embargo, Joker alcanza a castigarla con ese backer. Joker, la paciencia, los proyectiles. Y poco a poco el porcentaje. Aquí están. Empiezan los backers, empieza un poco de tilts. Radio Omni se anima. Alcanza a tomar a Pineda entre sus manos. Ahora Pineda hace lo suyo, pero Arsen ya está aquí. Uy, esa conversión de down era up smash. Pone a Palutena con ya 91% de daño. Side B, 100%. Uy, el cáncer en la plataforma salva a Pineda. Ya Radio Omni estaba listo para tomar el stock, pero lo toma unos segundos después. 61% ya tiene Palutena. Inmediatamente proponiendo para tomar el stock. Ya. Radio Omni pierde a Arsen, pero no pierde la paciencia ni la destreza para seguir incrementando su ventaja. Aquí está Palutena tomándose su tiempo para entrar. Lo que menos puede arriesgar en este momento Pine son sus entradas. Aquí tratando de convertir con un game, convertir eso en un stock. Ya poco a poco Radio Omni ya tiene más de 100% de daño. Pineda viéndose un poco más agresivo cada vez y concreta muy bien con ese backer después del cross up. Ahora una vez más el juego neutral. Dos nerfs, venía el tercer nerf, pero intenta el upper, no alcanza a conectar. Excelente y bonita conversión a backer fuera del escenario. Joker con Arsen se desliza por debajo de Palutena y castiga. Viene el báculo sagrado y Joker, uy, tratando de tomar el stock ya. 88%. Si te sorprendo, esto te puede pegar anímicamente y eventualmente darme más ventaja de la que ya tenía. Uy, ahí, esperando la reacción de Pineda, cargando el Smash Radio Omni. No alcanza a darle. Y ambos jugadores, a pesar de que ya tienen un porcentaje muy alto, tratando de buscar el error. De buscar ese momento en el que el contrincante se le va un input. O una pequeña pizca de lag podría ser la diferencia de la ventaja en este juego. Yo quedé esperando. Ahí, cuidado. Cuidado, Pineda. Muy bien Joker ahí. Sin embargo, Explosive Flame no le permite acomodarse de manera correcta y meter algún input que pueda tomar el stock. Quitar la vida. 165%. Pineda se aferra a la vida y al amor. ¡Uy! ¡Wow! Que ese backer salió de la nada. Y le dio ese fruto. Una ligera ventaja. Pineda tiene todavía dos stocks, sin embargo son 160 y tantos% ya. Viene nuestro amigo Kids aquí tratando de refrescarse en la fuente de sodas con pizza. Uf, rico. Igual de rico que la definición del segundo stock de Pineda. Ahora empatados en stocks 1-1. Plataforma de Pokémon Stadium, veamos cómo puede aprovechar. Joker se levanta inmediatamente y Pineda no alcanza a castigarlo ahí. Tal vez sí, tal vez no lo sé. Y aquí seguimos con la acción.
Seguimos con la acción y Palutena tomando esta vez ahora sí la ventaja en la plataforma. Ya 116% de daño. Poco a poco Pineda empezó a construir el daño hasta tener esta ventaja que vemos. Radio Omni dice, no, no me importa que tengas ventaja en porcentaje. Sí te puedo limpiar, sí te puedo hacer un read. El juego es mío. Una clase de lectura y redacción de parte de nuestros amigos de Irapuato. Ahí, cuidado, muy bien. La presión se siente de parte de Radio OVNI. A pesar de que no está encima cuerpo a cuerpo de Palutena, ataca con sus proyectiles. Y vaya, por fin Pineda logra el stock saliendo del escenario con ese neutral air. Vaya, este se está volviendo una partida de ajedrez, señores. La paciencia es la clave. Y aquí los vemos muy, muy concentrados. Bueno, no es un Game & Watch, pero ya regresará por el Joker de su hermano. La venganza. Sí, es una partida de ajedrez en la que debes esperar el momento apropiado para entrar y llevar al máximo la cantidad de daño con las capacidades que tiene tu personaje. Puede que un personaje sea categorizado como top tier, pero si tú te acomodas más con un low tier y puedes convertir los stocks antes, digo, el cielo es el límite, señores. Y viene Garritas Benítez O'Donnell. Acababa de cambiar aquí el personaje. Pero no se diga más. Vamos a la acción aquí en Battlefield. Losers Final. Pineda contra Radio OVNI. Radio OVNI contra Pineda. El lobo Garritas Benítez O'Donnell contra la diosa Palutena. Y sí, todo esto es en honor a Lengüitas. Sí, aquí lo vemos. Lo hemos visto en todos estos juegos. Qué buenos compañeros, qué buenos amigos. Muchas felicidades a la comunidad de Guanajuato, que ha crecido poco a poco, y los organizadores que poco a poco también se han animado a dar una mejor experiencia al público. Y demos las gracias también al público, que sin ellos estos torneos no existirían. Bueno, vamos, quitemos la emotividad y regresemos a las hostilidades, a la acción, a lo rico del smash aquí en Battlefield, aguantando los smashes de Wolf y al final tomando el stock. Esa presión se transforma en ventaja. Ventaja de stock. Ahora viene Palutena. Muy bien, Wolf se anticipa. Pega dos garrazos y le gana el ataque. Mientras Palutena buscaba aproximarse con un air. Backer. Buscando darle al lobo. Ahora lo encuentra. Ahí está el neutral air. Buscando. Forward smash. Lo deja cargado media hora y le da. Esta es parte de la magia del Smash. A veces lo único predecible de la vida es que es impredecible. Y este Forward Smash funcionó. Pero también la lluvia de Forwarders de Wolf. Y aquí está. Uy, a nada de meterle un Smash ahí. Bueno, la diosa yacía en el piso. Wolf se queda un poco ahí atorado en la plataforma de Battlefield. Palutena no alcanza a castigar. Sabe que a pesar de la presión del escudo no puede aventarse a hacer un graf descuidadamente. Uy, ahí se animó, pero fue el cross-up de Wolf. Ya estaba justo del otro lado. Se adelanta un poco. Uy. Tratando de quitar a Wolf y castigarlo inmediatamente. Sin embargo, Wolf ya estaba en el escenario. Backer. Counter. No, Pineda opta por el throw. Y tratar de gimpearlo con ese neutral air fuera del escenario. Se anima, sin embargo, pierde la ventaja del escenario al dejarle toda la libertad de que se acomode Wolf. Aquí está. Y viene Sener. Y la emoción de nuestros jugadores durante las retas también se escuchan aquí en el stream. Viene Palutena con el backer. Tratando un poco más. Más daño para más placer. Y Radio nos dice, no, backer, lluvia de backers, pero el López más es suficiente en el centro de Battlefield. Y aquí está, vienen unos rayitos, vienen unos cuantos proyectiles, yo también tengo, 7% ya. Uy, el parry al báculo sagrado de Palutena, no resultó nada, pero fue una defensa bastante bonita.
en ese Down Smash, tratando de meterle un poco de vientecito ahí para que Wolf no llegue. Down Smash otra vez. Pineda ahí tratando de presionar con estos smashes, pero comprometiendo su integridad. Uy, ahí Pineda otra vez. ¡Y el Two Frame ahí, poderosísimo de Radio OVNI! Se lleva el último stock de Pineda. Nuestros jugadores tratando de juntar concentración, mucha calma, para llevarse el siguiente juego. Viene el cambio de juego. Tenemos a Joker todavía. No, tenemos a Wolf todavía. Y regresamos a Battlefield. Wolf ya sale inspirado con un combo de 42%. Sin miedo al éxito, señores. Aquí está. Ahora los lásers. Un poco de presión. Más presión. Balutena. Buscando. Y ahí Wolf. Muy bien aguantando con ese escudo. ¡Ay! Pone al lobo en órbita con ese viento de las alas poderosas de Palutena. Radio OVNI muy hábil con estos two frames. Con Down Smash. Carga el Down Smash y toma el stock de Pineda. Esto está en desventaja de Pineda. Solo en stocks, porque en porcentaje ya está bastante cerca. Bastante cerca. Ahí castigando, metiendo. Parecía que entraba ese backer, pero no. Y Radio OVNI esperando atrás. Ahí viene. Viene la destrucción, viene la sabrosura. Y Radio OVNI no deja caer a Palutena. Se la lleva ahí con esa combinación muy bonita. Oh, ahora el 2-frame es de parte de Pineda. Y se nos va con ese game delicioso. Viene el string de Nerz. Aguantando el recovery. Pineda ahora dice es el momento. Es el momento de forzarla. Es el momento de poner la balanza a mi favor después de esta abrumadora ventaja de Radio OVNI. Suficiente la presión y esto está otra vez even, 19% en porcentaje. Pineda ya lo empareja ligeramente, se acerca, solo 9% de diferencia. Radio OVNI lo sigue, dash attack, la pone en la orilla, la presión está en Palutena sin soltar el escudo. Radio OVNI no la deja caer. Ahí está. Cancel. Alcanza a interceptar el cancel del teleport. Y respondiendo con el forward air cada vez que la ve en el aire. Radio OVNI está aprovechando muy bien esas oportunidades en el aire para meter más ventaja en porcentaje. Cuidado. Ya se empieza a acomodar para los backers. Radio OVNI está buscando la definición. Y Pineda. Uy, qué bonita conversión de backer Explosive Flame. Si le mete el down tilt, podría ser peligrosísimo para Radio OVNI. Viene el throw. Uy, queda de espaldas. Explosive Flame. La presión en este momento está para los dos jugadores. La presión. No hay un momentum definido en este momento. Vale la redundancia. No hay un momentum realmente definido. Dash attack. Y la presión, señores. Se vive aquí en el venue. Y lo define con este off smash. Radio OVNI se lleva la victoria y el pase a la Grand Final. Muy bien. Vamos directo a la Grand Final, señores. Este fue un buen trabajo de Pineda, luchando hasta el final, tratando de darle la vuelta a esta situación, que Radio OVNI salió muy inspirado en este quinto juego. Ese combo al principio del 42%, vaya, a cualquiera desconcertaría. Ok, y es el momento de lucir la playera de SRC, ¿sí? Aquí Radio OVNI ya está por aquí,
Y también la hoja salvaje está lista para la acción. Sí, tenemos las premiaciones de momento del torneo de dobles. Radio OVNI y Krauser se llevaron la victoria. El primer lugar
y los reconocimientos de parte de Game Room. En segundo lugar queda Leaf y CDK saca zona del árbol. Y ahora Leaf viene a jugar la Grand Final. Sí, Radio Omni también. Cada uno con su respectiva playera de su crew. Y veamos ahora qué usará. ¿Vendrá Joker? ¿Vendrá Wolf? Esto va a estar interesante. Sí.